Jefe de la Policía Nacional al Consejo Nacional de Drogas, la directora de ese organismo rechazó que haya fracasado la política antidroga del gobierno. Mabel Félix destacó el trabajo de las autoridades antidrogas y el compromiso del presente gobierno con el combate a las drogas y la delincuencia en el país. Yo diría que no es que ha fracasado, lo que pasa es que no se le ha dado continuidad con el deseo y la voluntad necesaria, y para eso estamos inmersos en el Plan Nacional Estratégico de Drogas, que sí ya diseña las políticas a implementarse en ese plan. De su lado, el jefe de la Policía Nacional, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, dijo que continuará trabajando en las labores preventivas como mecanismo para enfrentar el auge de la delincuencia. El jefe policial rehusó referirse a la medicina que continuará aplicando a los delincuentes. La Policía Nacional está encaminada, obviamente, en tres áreas. Primero, la prevención y la parte de investigación criminal después que un hecho ya es cometido. O sea, en todas las policías del mundo pasa eso. Tanto el jefe de la policía como la directora del Consejo Nacional de Drogas reiteraron el compromiso del gobierno para enfrentar el crimen a través del Plan de Seguridad Democrática. José Antonio Peña, Centro de Noticias Telemicro. Continuamos con más informaciones. Empleados cancelados del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo piquetearon ese organismo en demanda de su reposición y contra la designación de Pedro Corporán como director de esa entidad. Advirtieron que podrían ocupar la sede del IDECOOP en caso de que el presidente Leonel Fernández no destituya al nuevo incumbente de esa entidad. ¡Se repongan ya los PLDistas! Estos ex empleados del IDECOOP reclamaron su reposición con esta protesta. ¡Corporán! ¡Maldito traidor! ¡Que se haya ya del IDECOOP! Y es que cuestionan que en su corta gestión en la dirección del IDECOOP, Pedro Corporán haya dispuesto más de 100 cancelaciones, presuntamente, de militantes del Partido de la Liberación Dominicana.